Hola, hola, bienvenida, soy Toti. Antes que nada, no olvides suscribirte. Vamos a aprender a tejer hoy uno de estos atrapasueños bellos, bellos, bellos. Bien, iniciamos por el centro. Para eso vamos a hacer un arito de inicio. Voy a colocar el hilo de esta forma en la aguja y este hilo lo voy a pasar hacia este lado. Voy a tomar el otro hilo y lo voy a pasar así y me va a quedar el arito de inicio. Y aquí voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a ir al primer, la primera cadena que hice, la voy a atravesar. Me va a quedar así de esta forma. Este es el resto de hilo que después vamos a perder. Y aquí voy a hacer un punto pasado. Voy a sacar, voy a tomar la lazada en la aguja y voy a sacar estos dos aros juntos de esta forma. Aquí ya, perdón, me quedó el aro listo para iniciar. Como voy a trabajar con puntos bajos, voy a hacer una cadena. Y dentro de este aro que me quedó, voy a trabajar 16 puntos bajos, ¿sí? Vamos a trabajar aquí adentro 16 puntos bajos. Pincho dentro del aro, tomo la lazada, saco y saco un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6. Vieron que lo voy haciendo bien apretadito para que me entre los 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. De paso, perdí este hilo y ya voy a cortar este resto para ya ir emprolijando. Porque si no, ahí estamos. Bien, aquí finaliza la vuelta número 1 y voy a cerrar con un punto pasado justo en la cadena que hice para subir. Miren, ahí voy a cerrar, voy a tomar las dos partes de la cadena y voy a cerrar con un punto pasado. Me voy a deslizar con otro punto pasado hacia el primer agujerito, hacia aquí, hacia el primer punto. Y aquí voy a iniciar la vuelta número 2. Así quedó el anillito. En la vuelta número 2 voy a hacer lo siguiente, voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Salto un punto de base y en el que sigue voy a hacer un punto bajo. Salto y en el que sigue un punto bajo. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto un punto y en el que sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un punto de base y en el que sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, salto un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, salto un punto y en el que sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, salto un punto y en el que sigue un punto bajo. En el que sigue 2. Miren, vamos a contar los arcos. 2, 4, 6, 7. Este sería el último. Entonces voy a saltar y voy a pinchar justo donde inicié. En el primero, justo ahí, voy a pinchar y voy a cerrar con un punto pasado. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí los 8 aros listos. Los 8 arcos listos de la segunda vuelta. Ahora voy a trabajar dentro de estos arcos, entonces me voy a deslizar en la vuelta número 3.
Me voy a deslizar desde aquí hasta el centro de este arco como con un punto pasado. Aquí voy a pasar un punto. Y aquí voy a empezar a trabajar en varetas. Entonces voy a hacer una, dos, tres cadenas para suplantar la primera vareta. Y ahora voy a hacer cuatro varetas pinchando dentro de este arco de cinco cadenas. Vamos a hacer una, dos, tres y cuatro. Porque la primera es suplantada por las tres cadenas. Ahora voy a hacer una, dos, tres cadenas. Voy a saltar al siguiente arco y ahí voy a hacer cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelvo a repetir tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Paso al arco que sigue y hago las cinco varetas. Voy a trabajar así todo alrededor en los ocho arcos que se me presentan, ¿sí? Voy a hacer cinco varetas, tres cadenas, cinco varetas, tres cadenas, cinco varetas. O sea que me van a tener que quedar ocho motivos, ocho grupos de cinco varetas. Aquí terminé la vuelta número 3 y tengo aquí las últimas tres cadenas. Quería mostrarte cómo vamos a cerrar. Hice el último grupo de 5 varetas y voy a contar la tercera cadena que hice aquí para subir. 1, 2, 3 y ahí voy a pinchar y cerrar con un punto pasado. Vamos a ir a la vuelta número 4, donde vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres cadenas, y vamos a trabajar aquí. Te voy a mostrar para que nos ubiquemos, que lo que te voy a enseñar, lo que tejimos son estas vueltas aquí de varetas. Lo que vamos a trabajar ahora es estas varetas cerradas juntas, ¿sí? Bueno, vamos. Hice tres cadenas. Estas tres cadenas van a suplantar la vareta. Voy a hacer, tomo lazada, pincho en la primera vareta. Tengo que pinchar, atravesar la vareta, ¿sí? Saco y saco dos. Dejo el aro en la aguja. Tomo lazada, pincho la segunda vareta y saco dos. Tomo lazada, pincho la tercera vareta y saco dos. Tomo lazada, pincho la siguiente vareta y saco dos. Me quedaron este total de cinco aros en la aguja. Esto lo voy a cerrar todo junto. Tomo lazada y saco todo junto. Así te va a quedar. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ir a las 3 cadenas que se me presentan y ahí voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a repetir lo que hice aquí. Pero con la diferencia que aquí tengo las tres cadenas de subida y acá tengo las cinco varetas. Entonces, miren, vamos a trabajar así. Monto la lazada, pincho la primera vareta, la atravieso y saco dos. Me quedan dos aros. Tomo la lazada, pincho la siguiente vareta y saco dos. Tomo la lazada, voy por la tercera y saco dos. Tomo lazada, voy por la cuarta y saco dos.
tomo lazada, voy por la quinta y saco dos. Me van a quedar 6 aritos en la aguja y estos 6 aritos los voy a cerrar juntos. ¿Sí? Hay una diferencia porque aquí hice las 3 cadenas para subir. De aquí en adelante todo el resto va a ser igual que este grupito de varetas cerradas juntas. Vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a donde están las 3 cadenas, pincho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a cerrar estas varetas juntas de la misma forma. Saco 2, pincho la segunda, saco 2. La tercera, saco 2. La cuarta, saco 2. La quinta, saco 2 y cierro los 6 aros juntos. Vuelvo a repetir lo que hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a las 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a cerrar este grupo de varetas. Todos los grupos de varetas los voy a cerrar exactamente igual, ¿sí? 5 varetas cerradas juntas. Así, de esta forma, y cierro. Bien, voy a repetir así hasta llegar aquí al final de la vuelta. Aquí te voy a mostrar, ¿sí? Vamos a llegar aquí donde te voy a mostrar cómo vamos a cerrar y cómo vamos a iniciar la vuelta número 5. Bien, aquí tengo finalizada la vuelta número 4. Ya hice las cadenas y donde voy a cerrar, vieron que hacíamos 5 cadenas, voy a cerrar justo ahí donde inicié. Recuerden que iniciamos la vuelta con 3 cadenas. Ahí voy a pinchar, me voy a fijar bien de tomar bien el extremo, o sea la punta del arco, y ahí voy a cerrar con un punto pasado. Bien, espérame que te quiero explicar algo, para eso te quiero mostrar el paño que yo ya tengo hecho aquí. Ya estamos aquí y si lo ven de aquí hacia adelante son todas puras cadenas, puros arcos. Vamos a contar aquí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantuvimos los 8 grupos de varetas. Lo que vamos a hacer ahora es ya empezar a darle la forma a la red y después de esta vuelta número 5 vamos a tejer siempre igual, solo vamos a aumentar las cadenas. Para eso me voy a deslizar aquí donde voy a empezar a tejer. La vuelta número 5 me voy a deslizar con puntos pasados hacia este arco de 5 cadenas. Para eso voy a pinchar la primera cadena, un punto pasado. La segunda cadena, un punto pasado. La tercera cadena, un punto pasado. Me ubiqué en el centro del arco de 5 cadenas de la vuelta anterior. Y ahora durante toda esta vuelta voy a trabajar con 5 cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, voy a ir al siguiente arco de cadenas, voy a pinchar ahí y voy a hacer un punto bajo. Es importante que marquemos aquí, no tengo acá. Es importante que pongamos justo la marca aquí donde hicimos los puntos deslizados, donde iniciamos la vuelta, para después terminar ahí. Porque aquí va a ser fácil perderte y vas a empezar a tejer en espiral y no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ahora voy a volver a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto al siguiente arco y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, al siguiente arco, un punto bajo.
1, 2, 3, 4, 5, al siguiente arco un punto bajo. Vamos a tomar hilo. 1, 2, 3, 4, 5, al siguiente arco un punto bajo. En todos los arcos de 5 cadenas voy a hacer un punto bajo, ¿sí? O sea, son 5 cadenas. Y en el siguiente arco, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y así voy a tejer durante toda la vuelta hasta llegar aquí, que ahí te voy a mostrar cómo vas a hacer para cerrar la vuelta e iniciar la que sigue. Bien. Aquí hice un arco y acá ya se me presenta el marcador. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? El último arco. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y ahí recién voy a quitar el marcador y justo donde estaba el marcador, justo ahí donde estaba el marcador, voy a hacer un punto pasado. Y voy a cerrar la vuelta. Así te va a ir quedando, de esta manera. Vamos a iniciar la vuelta número 6, y la vuelta número 6, perdón, la vuelta número 6, y en la vuelta número 6 vamos a hacer 6 cadenas en lugar de 5. ¿Cómo me voy a deslizar? Me voy a deslizar de la misma forma. Aquí hice 5 cadenas, me voy a deslizar 3 cadenas, 3 puntos pasados, perdón, 1, 2, 3 puntos pasados y colocamos el marcador. Nunca nos vamos a olvidar de colocar el marcador porque si no, no vas a estar tejiendo, te vas a equivocar. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que en la vuelta número 5 trabajé 5 cadenas, en la vuelta número 6 voy a trabajar 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Y la forma es la misma. Voy a pinchar en el arco y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. Bien. Aquí te quiero dar otro dato porque vamos a contar la cantidad de arcos que tengo aquí. Miren, desde el marcador tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arcos. Durante todo el paño que vayas a tejer van a ser siempre la misma cantidad de arcos. No vamos a cambiar la cantidad de arcos. Lo que vamos a cambiar es que aquí tenemos 16 arcos de 5 cadenas y aquí sigo teniendo 16 arcos, pero acá ya voy por 24 cadenas. O sea, siempre te vas a mantener en la misma cantidad de arcos. Lo que sí vamos a ir agregando, que ahora te voy a enseñar cada cuánto tienes que agregar, son las cadenas de los arcos, ¿sí? Vamos a ir agrandando los arcos. Aquí vas a hacer 16 arcos de 6 cadenas, que es en la vuelta número 6. Espérame que voy a poner este, que lo tengo más avanzado. Aquí para mostrarte, para ir contándote los puntos. Bien, vamos a hablar acá de la cantidad de cadenas que tenemos que hacer. Te había dicho que hicimos aquí hasta la vuelta número 6 y teníamos 6 cadenas, ¿sí? En la vuelta número 7 vamos a hacer, es importante que tomes un lápiz y un papel, para que después no te confundas. En la vuelta número 7 vamos a hacer 8 cadenas, en la vuelta número 9 vamos a hacer 10 cadenas, ¿sí? Allá empezamos a aumentar de a 2, en la vuelta número 9 vamos a hacer 12, en la 10 vamos a hacer 14 cadenas, en la 11 vamos a hacer 16 cadenas y en la vuelta número 12 vamos a empezar a agregarle 4 cadenas, ¿sí? Vamos a agregar 4 cadenas
porque si no esto después se nos va a ir cerrando y es lo que no queremos. Entonces en la vuelta número 12 vas a hacer 20 cadenas, perdón. En la vuelta número 13 vas a hacer 24 cadenas, en la vuelta número 14 vas a hacer 28 cadenas y así vas a ir agregando de a 4 cadenas durante 4 vueltas. Miren, te voy a explicar en el video los centímetros del paño, porque sabemos que el paño tiene que ser mucho más chico que el tamaño del aro. Entonces eso, la cantidad de vuelta va a depender de la cantidad de centímetros de diámetro que tenga tu aro para el atrapasueños. Pero yo creo que aquí quedó claro. Si vos ves que esto se te ajustó un poco, vas a agregar un poco más de cadenas. Vas a usar siempre el mismo método para cerrar cada vuelta con punto pasado y para subir con punto deslizado en el siguiente arco. Creo que eso te quedó súper claro. Entonces ya ahora tenés todos los datos para dejar listo el paño para tu atrapasueño. Y ahí ya estaríamos completo con esto y vamos a pasar entonces al siguiente video, que sería el montaje de lo que es el paño a nuestro aro. Bien, aquí te voy a mostrar el método para forrar el aro, te lo voy a mostrar así rapidito porque esto ya lo hicimos muchas veces en todos los atrapasueños y mandalas que hicimos. Anudas el hilo al aro y de ahí alrededor le haces puntos bajos, teniendo en cuenta que vas a ir corriendo los puntos para que te quede bien rellenito, lo que es bien tapadito el alambre, ¿sí? Pero siempre usamos este mismo método para forrar los aros y que queden bien bonitos. Thank you.
Bien, aquí ya tenemos listo lo que es el aro y el paño. Tienes que tener en cuenta que tiene que haber un sobrante de unos 10 centímetros más o menos, o sea que el paño tiene que tener menos diámetros que el aro, ¿sí? Porque después esto, cuando lo cosemos al aro, tiene que quedar bien estirado. Te voy a mostrar cómo. Entonces ahora vamos a comenzar a colocar lo que es el aro, perdón, el paño al aro. Bien, y así nos va a quedar listo, hermoso y terminado lo que es el aro, el paño y el aro, ¿sí? Así queda listo. No olvides suscribirte al canal porque seguimos en el siguiente video. Te voy a enseñar a colocarle las gasas o flecos y las mariposas. Bendiciones, chau chau.